Muy buenas chicos, soy Garidri y hoy traemos otro vídeo relacionado con el tema de los mandos. Vale, ya sabéis que esto no es el contenido habitual del canal, ya que en el canal pues casi siempre traigo Call of Duty, ¿vale? Ahora últimamente, ya que, bueno, pues tengo que cambiar la miniatura incluso de YouTube, ya que, bueno, pues salía también GTA, pero ahora ya hace bastante tiempo que no juego GTA. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Lo dicho, hace casi cuestión de un año os subí un vídeo, ¿vale? Este que tenemos por aquí, bueno, no lo veréis bien, pero bueno, de cómo conectar y configurar un mando nuevo, ¿vale? A la PS4, o sea, es el segundo mando, cómo conectarlo. Pues bueno, chicos, la verdad es que ha tenido mucho, mucho apoyo. Creo que hay casi 600 comentarios positivos, una barbaridad de likes, bueno, 378.000 visualizaciones, o sea, realmente, pues bueno, os ha servido. Y en muchos de los comentarios, o en algunos de los comentarios, me habéis dicho que realmente vuestro mando pues sigue sin funcionar, porque, bueno, pues realmente no es un segundo mando que estáis conectando, sino que, bueno, pues si tengo alguna otra solución para el tema de los mandos. Si tu problema es ese, ¿vale? Que es conectar un segundo mando, o tu mando hace luz, o tal, yo te recomendaría que te pasases por ese vídeo, ¿vale? Que ahora lo pondré por aquí arriba. En el caso de que no sea ese problema, pues vamos a tocar otro problemita que puede pasar, y que pasa habitualmente, y la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? O bien tira el mando, o bien lo lleva a una tienda a reparar. Pero bueno, no lo vamos a enrollar, con lo que chicos, vamos a empezar con mando PS4 no enciende, algo así pondré en el título. Con lo que chicos, empezamos con cómo saber cómo solucionar esto. Así que vamos para allá. Vale chicos, pues simplemente, mando PS4, ¿vale? Este ya sabéis que es mi mando, ¿vale? Para los que ya sois asiduos del canal, es mi nuevo mando, ya que me cambié la Play 4 por la Play 4 Pro con el tema del plan Renove este que salió por el Game aquí en España, y la verdad es que me salió tirada de precio. ¿Cuánto? Pues no me acuerdo, tenéis un vídeo por ahí, ¿vale? En el que pues hablo de esto. Vamos a centrarnos en el tema. Motivos por el que cuando le apretamos al botón PS no se enciende la luz. Esto puede ser, bueno, una, porque no tiene batería, obviamente, o sea, lo primero es cargar el mando para ver que realmente funcione o cargue, ¿vale? Pero los problemas habituales de que no funcione el mando es porque se ha quedado mucho tiempo parado el mando, porque lo hemos conectado en otro sitio y aún y haciendo el otro vídeo, ¿vale? Que cómo conectar el segundo mando PS4, o bien poniendo el cable por aquí directo a la Play, no funcione, ¿vale? Entonces es cuando pues pasaremos a este tema, ¿vale? Como ya seguramente he comentado en la introducción, hay mucha gente pues que coge su mando, lo lleva al servicio técnico o lo tira a la papelera directamente. Pues no, chicos, realmente antes de hacer eso, probable, a ver, que puede ser que se haya estropeado el mando, que se haya estropeado la batería o cualquier componente de dentro del mando. Pero chicos, hay una solución que realmente es una tontería, que casi nadie, bueno, si la sabe mucha gente, ¿vale? No, que casi nadie la sabe, ¿vale? Porque sí que la sabe gente, ¿vale? Pero en la parte posterior del mando, si os fijáis por aquí, ¿vale? A ver que enfoquemos bien, ¿vale? Ahí hay un agujerito, esto es lo del destornillador, ¿vale? Y aquí tenemos un agujerito. Ese agujero, chicos, es para hacerle un reset a nuestro mando. ¿Qué necesitamos para hacer? ¿Qué necesitamos y cómo se realiza esto? Vale, pues lo primero de todo, chicos, tenemos que tener nuestra Play, bueno, la Play la tengo aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener nuestra Play apagada. Eso es requisito indispensable. Lo primero que tenemos que hacer, Play apagada. Segundo, pues chicos, palillos, Mercadona, 1 euro, ¿vale? Sacamos un palillito de estos, 1 céntimo. Pues nada chicos, con esto vais a ahorrar el hecho de llevarlo a una tienda, que os casquen un pastón para que ellos hagan esto, ¿vale? ¿Qué es? Pues coger el palillo, coger el mando, irnos a la parte de donde hemos comentado que está el reset, fijaros, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Perfecto. Y nada, chicos, simplemente lo que tenemos que hacer es coger el palillo, ¿vale? Apretamos, 1,
2, 3, 4, 5 segundos y soltamos. Vale, chicos, pues el problema realmente era que el mando se había quedado tontorrón, ¿vale? Pues ya lo tendremos solucionado. ¿Cómo sabemos si funciona o no funciona? Lo que hemos comentado antes, play apagada, mando hecho el reset, encendemos la pantalla, ¿vale? Muy importante. Y chicos, simplemente nos queda apretar el botón de PS. ¿Veis, chicos? Se acaba de encender la luz del mando. Aquí lo tenéis. Y acaba de enchegarse lo que sería la PlayStation 4. Y el mando, obviamente, ya lo ha reconocido. Vale, chicos, en el caso de que esto así no os funcionase, volver a hacerlo, ¿vale? Para que contar los 5 segundos, o sea, no hace falta correr, si estamos 6 o 7 tampoco pasa nada, ¿vale? Pero sí que hay que tenerlo un tiempo puesto. Lo dicho, en el caso de que no funcionase, yo haría lo mismo, ¿vale? Haría la misma operación, pero lo que haría sería conectando el cable de aquí directamente a la Play. Hacer lo mismo, hacer el reset y darle al botón PS. Chicos, es lo que os comento, ¿vale? Ahí puede haber mil historias, mil problemas del mando, que el mando realmente se haya roto por una caída, por etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta sería la opción, ¿vale? Que muchos me la habéis pedido, de cómo arreglar un mando que ni se enciende por la parte de arriba y obviamente está cargado. Con lo que, chicos, no vamos a demorar mucho más el vídeo, es esto. Espero os haya gustado. En el caso de que no os haya funcionado, pasaros por el otro vídeo, ¿vale? Lo tendréis también en la descripción, de cómo conectar un segundo mando PS4, que puede ser que también os funcione, ¿vale? Tema de reset, si no, el cable directo a la Play y le dais al botón PS, y si no, la otra opción es el vídeo, ¿vale? Que ahí no, bueno, ya está ese vídeo, con lo que pasaros por ese vídeo y lo veréis. Con lo que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre os pido, darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, amigos!